María Isabel Escuti, profesora de Educación Física del Santiago College. Y hoy, junto con Rosario, te venimos a acompañar en esta clase de Educación Física en tu casa. Un espacio reducido, pero que podemos seguir moviéndonos y conservando estar sanos. La Rosario hoy día trajo su peluche porque el calentamiento lo vamos a hacer con peluche o con un cojín o con una botella. Algo que no se nos pueda romper, porque lo más probable es que se nos caiga. No importa. ¿Listo? Ya, Rosario, partimos en el lugar, lanzamos y tomamos nuestro objeto, nuestro peluche. Y nos vamos moviendo a poquito. Para adelante, para atrás, cuidado con ese peluche. No lo hagan con los hermanos chicos, por favor. Ni los gatos. Bien. Mira ahora, te voy a poner un desafío y a los niños también. Lanzo, aplaudo y tomo. Vamos. Bien, vamos. Me puedo ir moviendo para adelante, para atrás o en el lugar. Lo importante es lanzo, tomo. Vamos, Rosario. Acuérdate de aplaudir. Vamos. Eso. Muy bien. Qué buen desafío. Agregar más aplausos. Vamos, Rosario. Dos más. Nueve. Y nos queda último. 10. Muy bien. Siguiente desafío para todos ustedes y para la Rosario también. Lanzo, aplaudo adelante, aplaudo atrás y lo vuelvo a tomar. Casi, vamos, acuérdate, aplaudo adelante, atrás y lo tomo. Casi, vamos, Rosario. Son 10 veces. Casi, vamos. ¡Aplaudo rápido! ¡Bien! ¡Casi! ¡Ahí estuvo! ¿Quedan 5 más? ¡Vamos! El calentamiento hace que aumentemos nuestra temperatura corporal. Te faltó atrás. ¡Muy bien! ¡Lo lograste! No siempre van a lograr todo. Te quedan 2. ¿Te quedan 2? No siempre nos va a salir todo. ¿Y qué tengo que hacer? Seguir perseverando. Seguir tratando. ¿Sí? Muy bien, Rosario. Ahora se nos viene un poco más difícil. Ay, seguimos aumentando la dificultad. Lanzo, toco el suelo y lo tomo. ¿Vamos? ¡Ay, que no me pegue! Por eso es importante que ese objeto sea algo blando y fácil de tomar. Vamos, lo lanzo adelante, toco el suelo y lo agarro. ¡Muy bien! ¡Vamos! 10 veces. Eso mismo. ¡Casi! ¡Bien! ¿Vieron, niños? Poco a poco vamos logrando. Te quedan 3 veces, Rosario. ¡Casi, vamos! 2. Se les confundieron los aplausos. Toca el suelo y lo tomo. Bien. ¿Y a ustedes? ¿Cómo les cuesta con este desafío? Seguimos. Vamos a lanzar, golpear con alguna parte debajo de nuestra cadera, que puede ser el muslo o el pie, y lo vamos a volver a tomar. No puede tocar el suelo nuestro objeto. Lanzo, golpeo, tomo. Y voy intercambiando la pierna con la que golpeo. Vamos. ¡Ah, muy lejos! ¡Vamos, Rosario! Son 10 veces y vamos rotando, no siempre la misma pierna. Recuerden que siempre vamos a dejar ordenado después de jugar, ¿sí? 9. Te quedan 4 más, Rosario. Anda cambiando la pierna, has hecho todo con la derecha, esa es tu pierna más fuerte, pero necesitamos con la izquierda. Esta también la hice como 2 veces. ¡Vamos! 2 más. Muy bien. ¿Cómo está tu corazón, Rosario? Latiendo muy fuerte. Quiere decir que ya tu cuerpo le está avisando a tus músculos, a tus ligamentos, a tus articulaciones, que estás listo para partir una clase un poquito más intensa. ¿Estamos listas? Sí. Vamos. Para esta parte de la clase vamos a jugar con los dados. Si no tienes dado en tu casa, no importa. 1. Con el tiempo lo podemos construir. Y 2, podemos usar esta clase que vamos a usar bastantes juegos con la Rosario.
Cada número tiene un ejercicio, ¿sí? Entonces, si te sale el número 1 en tu dado, vamos a hacer los que ya conocemos, los jumping jacks o saltos como estrellitas. ¿Listo? Eso, separo, pelota calmado. Y junto. Separo como un saltito, Rochi. Y junto. Separo, junto, separo, junto. Junto al pie, eso. De eso vamos a hacer 30. El siguiente ejercicio, si les sale el número 2, vamos a hacer unos tornillitos. Pongo las manos en el suelo bien apoyada y levanto cadera. Y hago 1, 2, arriba, 1, 2, arriba, 1, 2, arriba. De eso vamos a hacer 10. Si nos aparece el número 3, nos vamos a acostar de espaldita, Rosario. De espalda acostada. Muy bien. Con mis manitos protejo mi cuello. Subo mis caderas, mis rodillas. Una pierna arriba y voy a pensar que estoy 30 segundos andando en bicicleta. ¡Eso! ¡Eso! Sin pataleo, ando en bicicleta. Bien. Arriba, Rosario. Ahora, niños, si les aparece el número 4 en su dado, vamos a hacer los escaladores. En el suelo, Rosario, pon tus manitos de frente, subo mi cadera, un pie adelante y cambio. 1, 2, 3, 4, 5, 6. De esos vamos a hacer 30, si nos sale el número 4. ¡Vamos! Así. Si aparece el número 4 en tu dado, vas a hacer el salto de estrella, diferente al jumping jack. Vamos a saltar y nos formamos una estrella, estrella, y vuelvo a la piedra. Eso, 10 de esos. Y si te sale el número 6 de tu dado, vamos a jugar a imaginar que nos fuimos a la nieve y vamos a hacer el esquiador. De un lado, sube la rodilla derecha, Rosario, la derecha, y voy hacia el lado, ese, y voy hacia el otro, y voy hacia el otro. Y vamos a hacer 20 de esos. ¿Listo para jugar? Sí. ¡Vamos! Thank you.
Muy bien, niños. Con 5 jugadas y tiradas del dado, ya hemos hecho bastante ejercicio. Y recuerden, siempre deben tener cerca el suyo agua para hidratarse. Muy bien. Y así nos sentimos mucho mejor. ¿Listo para la siguiente jugada? Sí. ¡Vamos! ¡Toma, Rosario! Ahí, y los vamos a tener que hacer cruzar con nuestra respiración. Me pongo chiquitita, Rosario, inspiro y lo empujo con mi soplo. Me ganaste. ¿Listo, niños? ¡A jugar! ¡Me ganaste, Rosario! Bien, de vuelta. Lo vamos a hacer 3 veces. Dale. Dale. Vamos, niños. Espero que lo hayan pasado muy bien. Sigan cuidándose en casa, jueguen con cosas simples y sigan moviéndose. ¡Lo